El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Colmundo, la radio que te acerca. Bienvenidos a DIN Radio. DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. Deportivo Independiente Medellín. DIN Radio, el programa oficial de la institución para la hinchada más linda del mundo. La hinchada más linda del mundo. Presidente de la Junta Directiva, Raúl Giraldo. Director de Contenidos, Mateo Restrepo. DIN Radio. Oscar Carreño, Sebastián Mejía, Julián Johnson, Jonathan López. Les dan la bienvenida al programa más poderoso de la radio, DIN Radio. DIN Medellín. Bienvenidos. Bienvenidos. Señores, este sentimiento que no puede parar, extrañamente no puede parar este sentimiento porque es el más lindo y más hermoso del mundo creado por Dios. El Deportivo Independiente Medellín que se transmite a través de los 1440 AM de Colmundo Radio. Súbale pues, Jonathan, que qué frío, hermano. No, déjame el solo de guitarra, yo también hago el favor. Como siempre, saludo a toda la gente que se conecta a través del TuneIn Colmundo Medellín y a todos los que comentan a través del Twitter todo su sentimiento por el rojo numeral DIN Radio 1440 AM. Paso a saludar también a mis compañeros de la mesa de trabajo. Empiezo por Jonathan en el Master Control. Soy paisa y de Medellín. Y voy a empezar entonces por el Sid Vicious de la narración, mi compañero Oscar Carreño. ¿Cómo amaneciste, Oscar? Bienvenido a DIN Radio. ¿Cómo va todo? No, ni se dio cuenta que lo aludé. Hola, qué mano. No, es que estoy más enfermoso, hermano. ¿Ah? Cálculos renales, dolor en nefritis. ¿Qué? No, yo ahí siento usted no estaría acá. No, pero ya estamos mejor. Vos sos un berraco, ¿cierto? Sí, tenemos compromisos, muchachos. Yo soy muy malo para quedarme en la casa. Si está enfermo, me gusta ir a trabajar. Uy, sí, es complicado, sí. Pero aquí estamos. No, yo soy muy malo para salir de mi casa. Yo soy muy malo para salir de mi casa, Carreño. No, pero ya fui al médico, ya me aplicaron cositas y aquí estamos. Ay, hermano, a ver, hable pues, cuente. ¿Qué le cuento? No, pues vamos a hablar del Medellín hoy, del entrenamiento. ¿Hablar del Medellín? Hay un nuevo concurso. No lo puedo creer. Hay un nuevo concurso de W Play en alianza con el Deportivo Independiente Medellín para rifar experiencias DIN. Ya vi aquí las condiciones del concurso en el Twitter, en el Facebook. Ya seguramente más adelante Mateo nos contará de qué se trata esta actividad de W Play en el mes de amor y amistad con el Deportivo Independiente Medellín para premiar a los hinchas poderosos.
Hoy nos acompaña don Román Jaramillo, que viene con algunas estadísticas, nos trae algunos numeritos. Y bueno, hay quórum en el día de hoy. Don Jonathan Piedraíta, no, estoy en otro mundo. Don Jonathan Piedraíta en el Control Master, 1:06. Siga, por favor, usted presentando en DIN Radio. Muchas gracias, Carreño. Voy a seguir con mi amigo el... Ay, pues madre, se me olvidó el paraguas. ¿Qué? Ay, hombre, si no sabía usted. Ah, ¿cómo era, hombre, el paraguas? ¿Qué? ¿Cómo me va a olvidar el apodo que le puse a Johnson? No, se me olvidó. ¿Qué más, hombre, paraguas? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Cómo va tu vida? Bienvenido a DIN Radio. Buenas tardes, Sebastián. Para usted, los compañeros, la numerosa hincha del Deportivo Independiente Medellín, siempre fieles a los 1440M de Colmundo, DIN Radio, la emisora oficial de los hinchas del Poderoso. Más adelante les voy a comentar quién era Gilberto Burgos, un hincha representativo de Deportivo Independiente Medellín, que el fin de semana pasado... ¿El cura Burgos? No, señor, no es el cura Burgos. Es un hincha representativo, el que algunos dicen que es el hincha más viejo que tenía Deportivo Independiente Medellín y lo que representó para la institución y para la ciudad. Más adelante, como les digo, sabrán de a quién se trata, porque esta gente merece, como siempre, un homenaje aquí en DIN Radio, la emisora oficial de los hinchas del Poderoso. Oye, ¿quién me acuerda, pues, hombre? Ah, ¿quién me acuerda de cómo fue que le puse al paraguas Johnson? Pues no pegó, hombre, porque no nos acordamos. Ah, no pegó el... No, si hay alguien que se acuerde apodo en el numeral DIN Radio 1440M y me acuerde, no, le voy a dar algún regalo. ¿Usted cree que la gente numeral DIN Radio 1440M está pendiente de los apodos que usted le pone a la gente? No, no, nunca sabe, no, viejo. La gente no está, creo, pendiente de lo que uno menos cree que la gente está pendiente. Está pensando en otras cosas, menos de los apodos. Bueno, y si alguien se acuerda, pues a ver, no, que le recuerde. Entonces, a ver, entonces no me digan nada, pues, no me acuerden qué berraquera esta, pues. Oiga, aquí estoy leyendo un tuit, dice que retweet si te alegra la posesión de Ordóñez como ministro. Bueno, no es del Medellín, pero... No es del Medellín, eso, no es del rojo, pero... Ah, eso, no es del rojo. Ya estamos en la sección de no es del rojo, pero... Es verdad, en numeral DIN Radio 1440 me voy a seguir abriendo un pequeño espacio para no es del... Pero no es del... No, ¿cómo es? No es del rojo, pero... No es del rojo, pero... Pero vendo tenis, pero vendo camiseta. Pero cualquier cosa, lo que digan ahí, voy a leer siquiera dos tweets diarios de no es del rojo, pero... Mi compañero Armando, ¿cómo amaneciste? Ah, no, me equivoqué. Ah, es que estaba leyendo aquí. Bueno, no es del rojo, pero... ¡No es del rojo, pero! Sebas, muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Saludo especial para todos los amigos, los oyentes del Poderoso. Déjeme saludar a la sombra, Sebas. A Juan Pablo Montoya. Se me dicen, Sebas, que... Hombre, ¿por qué no nos saluda? ¿A quién? Sé, ¿a quién? A estos amigos me dicen, no sé si estoy, si estás en sintonía, me dicen que sí, que nos escuchan bastante. Entonces, háganle, hinchas del Poderoso, ya lo decía, a la sombra, Sebas, a Juan Pablo Montoya, a Jerónimo Bedoya, a Jairo Echavarría, hincha del Medellín que tiene el hijo ahí también en Selección Antioquia, para él un abrazo, a Milton Fernández en Itagüí y a don Nicolás Correa, para ellos un abrazo, todos hinchas del Poderoso. Listo, hermano. Bueno, yo ya presenté el programa. Jonathan, póngame musiquita de fondo, que a mí me parece tétrico ese silencio. Yo no sé si es que sí se oye, pero yo no lo oigo, yo no entiendo. Eso, que suene por allá la musiquita. Bernardo, ¿quiere hablar? No. Voy a saludar a Lucía Aguirre Zapata, me habla por el Messenger, me dice Carreño, buenas tardes, cuídese bastante, que se mejore pronto para que le cante los goles al Medallo. Muchas gracias a Lucía Aguirre Zapata por manifestarse a través del Messenger. Bueno, listo. Entonces, ¿qué más, Carreño? Cuente, pues, lo de la experiencia DIM, de qué trata. No. Yo voy a esperar a Mateo. Mateo, me dicen por acá que viene en camino, Mateo. Vienen algunos compañeros del Departamento de Comunicaciones, a la directora Paola Andrea González, también saludo cordial para ella, parece que viene en camino. Vamos a hacer un trabajito para DIM TV. Y de paso, si llegan a tiempo, pues los aprovecharemos para que nos cuenten de qué se trata este concurso que abre el Deportivo Independiente Medellín en alianza con wplay.com, la mejor casa de apuestas deportivas. Quieren regalar 4 experiencias DIM para 4 parejas, ya que estamos en el mes del amor y la amistad. Pero ya, si quieren, pueden ingresar al Twitter, al Facebook, ahí están las condiciones del concurso.
Pero, del Medellín, pero, en la red del Medellín sí, está todo eso. Pero quiero que sean ellos los que nos cuenten con más claridad, con más detalles, de qué se trata esta actividad. Vamos con estos mensajes y ya retornamos a Indin Radio. Ah, pero venga, antes hay que mencionar a nuestros patrocinadores. Estamos eso. Con el patrocinio de Puma, Cotrafa, Surtimax, Coordinadora, Bicicletas Cliff, Acatemotos, Wplay.co, la mejor casa de apuestas deportivas del país. Y estamos con Colanta. Colanta sabe más. Colanta sabe a campo. Por la calle y me acuerdo del DIN, me lleno de alegría, de ganas de vivir. DIN Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. DIN Radio. Mateo, ¿y al fin ya pensaste dónde vamos a estudiar? Claro, Luisa, yo ya me matriculé. ¿En serio? Sí, en Enlace Centro de Formación. Puedes formarte como técnico en tan solo un año y lo mejor, se puede pagar financiado directamente con la institución. Nos ofrecen auxiliar administrativo, auxiliar en recursos humanos y auxiliar en sistemas informáticos. Llama al 560-3434 o visita su página web www.enlaces.edu.co. Anímate, ya están las matrículas abiertas. Si quieres ponerte en forma, ven ya a Custom Fitness, un gimnasio funcional enfocado en el entrenamiento personalizado. Manejamos 25 métodos diferentes de trabajo para que cumplas más rápido tus objetivos. Estamos en Simón Bolívar Laureles, calle 37B, número 83A33. Contáctanos al WhatsApp 301-325-4383. En Instagram, @CFMedellín o Facebook, Custom Fitness Medellín. Custom Fitness, tu mejor opción. Temati Luxury, para tus mejores momentos con tu pareja. Innovadoras habitaciones con camas con movimiento, sillas con vibración, luces, sonido y mucho más. Temati Luxury, 351-5193 y en tematiluxury.com. Pizzas, empanadas, pastas y carnes en lo de Vicente el Argentino. Visítenos en La Floresta, carrera 87 con la 47. Domicilios en el 448-0944 y 416-0280. Lo de Vicente el Argentino, las delicias que tienes que probar. Almacenes Luma, porque tu hogar merece lo mejor. Luma es. Somos diferentes. Somos poderosos. DIN Radio. Muy bien, continuamos con DIN Radio. Bueno, hablemos de Chalín. ¿Qué fue lo que le pasó a Chalín, este hincha tan representativo del Medallo? Una persona muy, muy longeva, que apoyó al Medellín por muchísimos años. Mi Dios le dio una larga vida. ¿Qué pasó con Chalín, mi querido Julián Jones? Ya lastimosamente nos llega la noticia que el fin de semana que pasó falleció este señor Gilberto Burgos, que siempre se ubicó allá en la estación Villa, por los lados de la Universidad de Antioquia. Siempre hincha del Poderoso. Los que le conocieron decían que era un gran coleccionista de carros Mercedes-Benz, que le tocó mucha parte de la época de la era amateur del Medellín. Pero venga, coleccionaba carritos de... Carros modelos de... De verdad. Modelos de Mercedes-Benz, de los antiguos, de los que ustedes veían, por ejemplo, en las películas del Padrino y de todas esas sagas que empezaron a darle vida a las historias de los capos de la mafia por allá en los años 20, pero que después la ilustraron en los años 70. Y ese señor que realmente estuvo en una institución en Independiente Medellín. Porque, por ejemplo, en Colombia... ya todo el mundo conoce quién es Deportivo Independiente Medellín Zuluaga, Caretorta Palacio Dim, Merceditas Arango, todos esos hinchas representativos. Pero este señor que realmente tiene toda una historia para contar. Decían los que le conocieron que siempre agarraba su banderita y desde la estación Villa se iba caminando para el estadio Atanasio Girardot cuando fue inaugurado en el año de 1954, que vio al Poderoso jugar en San Ignacio de Loyola, en la Universidad Nacional, en el San Fernando de Itagüí, y que toda una vida este señor que siempre está en el corazón de los hinchas del Poderoso Independiente Medellín. Porque es que uno mira a Carreño que los medios de comunicación le dan prioridad a esos hinchas que han pasado, por ejemplo, en la televisión, que son hinchas de equipos en fútbol en Colombia. En su momento vimos a Fernando González Pacheco, a Guillermo La Chiva Cortés, que eran reconocidos hinchas de Independiente Santa Fe. Ahora este señor Gilberto Burgos, que realmente le dio tanta energía positiva
al poderoso de la montaña. Fueron generaciones de jugadores, de dirigentes, de hinchas, de parte representativa de nuestra institución. Y precisamente se llamaba, o por lo menos tenía el apellido del que los que lo conocieron en el Parque Berrío, al Cura Burgos, Germán el Cura Burgos, que fue el creador de Independiente Medellín, de Medellín Fútbol Club, que al principio les conté una de la historia, que antes de todo esto, él quería llamar al poderoso el Real Madrid. Un abrazo para toda la familia, de verdad que lo sentimos profundamente, porque se nos va toda una institución a descansar y alentar al poderoso desde los cielos. Bueno, se nos fue Chalín entonces. Oye, ¿vos serías hincha del Medellín donde se llamara Real Madrid? Buena pregunta. Pues yo el nombre suena bonito. Pues nada, pues un equipo como Real Madrid, hermano. Y en una época donde todo lo de afuera descrestaba. Seríamos la burla del mundo entero, imagínate, pues. No, ¿ah? Porque nosotros nos llamáramos Real Madrid. De pronto acá hubiese nacido también un equipo importante. No, ¿no? Haga lo mismo, pero se llama Real Madrid. No, eso está muy raro. Si un equipo tiene que representar su ciudad. Sí, ¿cómo vamos a hablar del Real Madrid? Es más, los que nos gusta el fútbol y la historia sabemos que Medellín jamás se llamaría Real Madrid. Primero que todo, porque el Real Madrid lo hizo famoso. Pero no diga eso, porque se iba a llamar Real Madrid. Por cuántos votos se. Por eso, afortunadamente, por lo menos, hablo por Julián Johnson, por lo menos, no es porque tenga simpatía con el Barcelona, no. Que igual forma yo soy colombiano, pero usted se imagina uno yendo, hey, vámonos para el estadio Atanasio Girardot a ver jugar al Real Madrid. ¿Sí? ¿Y qué historia tiene ese equipo, por ejemplo, en España? No, que ese equipo salió famoso después de que llevaron un argentino que jugaba en el fútbol colombiano, porque a mí nadie me quita y se le doy la razón a un colega, que el Real Madrid es grande gracias a un equipo de la capital que le ganó allá 2-1, pues vamos a ser claros, y que le hizo grande el gobierno totalitarista de Franco en España, cuando se vivía Mussolini en Italia, Hitler en Alemania, Stalin en la antigua Unión Soviética, y ahora este hombre Franco, que tuvo muchos problemas, que gracias a Franco es que España es un país de pequeñas naciones. Yo, por lo menos, no le vería atractivo ya el Real Madrid de Medellín, ¿no? Ya le metió política, del Medellín, pero... Oiga, ya tenemos no es del Medellín, pero... Sí, ya está tendencia. Estamos viendo, este numeral está bueno, vamos a leer este numeral. Venga, usted con entonado acento, porque yo no tengo oído musical, no tengo nada. A ver. ¿Cómo se diría? Grita el pueblo clamoroso, viva el Real, el poderoso. No, es que por eso le digo, o sea, imagínese, donde el Medellín se llamara el Real Madrid, esto sería otra cosa totalmente distinta. Azul y rojo hasta el fin, no, la gente está con el Real Madrid. Ya no seríamos ni siquiera azul y rojo, por eso le digo, o sea, sería muy raro. Yo no sé. A mí de niño no me hubiera gustado, pues, un equipo, yo no me hubiera hecho hincha el Real Madrid. No. Gracias a Dios le pusieron Medellín. No sabe. Bueno, va a leer numeral. Omar. No es Omar, mi amigo Omar, nuestro amigo Omar, a quien mando un saludo, porque Omar es uno de los que critica, pero siempre está al lado de Edim Radio, entonces sí. Eso está bien, Omar, así es, no dice lo pero que piensa. Yo lo veo participar, ya también por ahí lo veo participando en otros programas, pero usted nació aquí, no nos abandone. Ah, sí, no, sí. Pues usted que pone a mirar, que la gente en donde más participa, muy no, ocupado. No me lo encontré, porque tengo a Omar, tengo ahí, lo estoy siguiendo y, bueno, y me aparece donde participe, donde interactúa. Omar dice, saludos, hoy positivo esperando noticias que alienten. Oiga, Omar, ¿qué desayunaste? ¿Dieron desayuno hoy, Omar? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Arregló con la novia. La mamá le dio desayuno. Consiguió Omar novia. Hoy. Yo anteriormente, dice Omar también, yo anteriormente me gané una de esas experiencias y es la... Pero que es bien. La putería. Ay, Carreño, nos van a echar de aquí. No, pues insistía la putería. La putería roja, pero una cosa es decir la putería roja, otra cosa es decir la putería. Bueno, Omar, vea, Omar está, también le gustaron las experiencias de muy bien, Omar. Omar hoy amaneció contento. Sí. Omar, un saludo, Omar. Eduardo Franco, Mateo, ¿usted qué va a las prácticas? ¿Cómo ve físicamente a Barbaro? Esperemos que llegue Mateo. Omar dice, no es del rojo, sino de un ex rojo. Y pone un tuit que dice, para Cuadrado, Cristiano Ronaldo debe estar tranquilo porque es un gran campeón. Cuadrado respalda a Cristiano en su inicio sin gol en Italia. Oiga, vieron una jugada ayer de Cuadrado. Usted era en el partido de Colombia.
Yo vi una donde muela, no sé quién fue el que sacó en ese momento, pero hermano, en una, yo creo que no, ni en una baldosa, en media baldosa, hermano. ¿Eso lo sacó a todos? No, sacó a uno, pero lo tenía ahí a centímetros, le mueve la cintura y yo no sé cómo lo movió. Es que Cuadrado es muy bueno, Cuadrado es muy bueno, sí. Luis Dim dice, no es del Dim, pero ¿qué les pareció el partido de la Selección Colombia ayer? ¿Qué opinión les dejó la sangre nueva? Me gustó, yo creo que renovación. Aceptable la presentación, sí. Me gustó Benedetti, me gustó Villa, de los no me gustó Díaz del Junior, lo vi muy confundido, muy enredado. A ver, ¿quién más debutó? Cuellar también pinta para el futuro. A ver, ¿qué más? Yo no vi nada, yo ni sabía que Colombia jugaba. Los dos laterales que gustaron, ¿o no? ¿Cómo es Machado, cierto? Macherano. Machado, el lateral izquierdo. También el... Tira buenos centros. Machado, el Ibelton no me ha convencido, no me convence todavía el Ibelton. Pero Machado me gustó. Correloncito, picante al fondo y buenos y centros. Como no, Fercito. Quintero también. No, pues, pero también muchas veces se va con Cuadrado, hermano, y qué pereza marcar ese par de enanos. No. Uno driblando y el otro creando. ¿Volvieron un coro a pelota, pues, o qué? Uy, llegó se calentó el parche ahora sí. ¿Llegó quién? ¿Llegó la jefa? Llegaron todos. ¡Llegó la jefa! Ah, ¡qué bien, hombre! Oiga, voy a seguir leyendo aquí, pues. Dice Omar, la mejor experiencia de DIM hoy por hoy es noticias de salidas de algunos troncos y cambios radicales al interior. Ay, Omar, le cayó sal al tinto. Ah, pues, volvió y peleó con la novia. Ah, volvió y peleó, Omar. No duró nada. Hincha poderoso, el DIM debe volver. Pertús por Murillo con un 4-1-2. Un Ricaurte jugando a uno o dos toques sin amasar mucho el balón. Me parece que Medellín tiene que empezar a jugar otra vez a un toque. Lo que pasa es que en los partidos a veces se nota la jugada a un toque, pero es que no tenemos volumen de ataque, eso ya lo hemos dicho pues mucho. Entonces, bueno, sigamos. Jorge Morales, señores, ojalá algún día Cunda Valencia pueda ser parte de la institución, exponer su proyecto, sus ideas y pueda aportarla a la institución desde la parte dirigencial, ya que es un hombre del fútbol y tiene el conocimiento, sería gran ayuda. Luis Dim, pregunta para Mateo, ¿la experiencia de Dim con qué jugadores va a ser? ¿Podría ser solo con Ricaurte y González por el bien del hincha? No, Luis, con todos, hermano. Apuesto que vas a la experiencia de mí y te caen bien todos, que todos son unos bacanes. Román Chojara. Ah, Román Chojara está poniendo foto aquí. En vivo desde... A ver, yo leo. En vivo hasta ahora, DIM Radio 1440M, Carreño, Seba Johnson, Bernardo Román. Listo, ahí está Román Chojara, ¿eh? No sabía dónde Román Chojara, te voy a seguir, Espatio, yo le doy seguir a Román Chojara. Excelente. Venga, sí, hagamos lo siguiente, vamos a una pausita porque llegó el departamento llegó de comunicaciones, calentura. Llegó la jefa y los vamos a vincular a esta transmisión porque hay muchas cositas, muchas novedades para contarle a nuestros oyentes. Ya retornamos con DIM Radio. Cuando voy por la calle y me acuerdo del DIM Radio, el programa oficial del Deportivo Independiente Medellín. DIM Radio. Mateo, ¿y al fin ya pensaste dónde vamos a estudiar? Claro, Luisa, yo ya me matriculé. ¿En serio? Sí, en Enlace Centro de Formación. Puedes formarte como técnico en tan solo un año y lo mejor, se puede pagar financiado directamente con la institución. Nos ofrecen auxiliar administrativo, auxiliar en recursos humanos y auxiliar en sistemas informáticos. Llama al 560-3434 o visita su página web www.enlaces.edu.co. Anímate, ya están las matrículas abiertas. Si quieres ponerte en forma, ven ya a Custom Fitness, un gimnasio funcional enfocado en el entrenamiento personalizado. Manejamos 25 métodos diferentes de trabajo para que cumplas más rápido tus objetivos. Estamos en Simón Bolívar Laureles, calle 37B, número 83A 33. Contáctanos al WhatsApp 301-325-4383, en Instagram @CFMedellín o Facebook Custom Fitness Medellín. Custom Fitness, tu mejor opción. Temati Luxury, para tus mejores momentos con tu pareja. Innovadoras habitaciones con camas con movimiento, sillas con vibración, luces, sonido y mucho más. Temati Luxury, 351-5193 y en tematiluxury.com. Pizzas, empanadas, pastas y carnes, lo de Vicente el Argentino. Visítenos en La Floresta, carrera 87 con la 47. Domicilios en el 448-0944 y 416-0280. Lo de Vicente el Argentino, las delicias que tienes que probar.
no hacen es Luma, porque tu hogar merece lo mejor. Luma es. Somos diferentes, somos poderosos. Team Radio. Muy bien, continuamos con DIN Radio. Tenemos una visita de lujo. Se vino la gallada del Departamento de Comunicaciones del Deportivo Independiente de Medellín. Torta y todo. Vienen, llegó con llegó un aplauso para los que vinieron con regalos, porque además, bueno, no, pero ahorita hablamos de eso, que hay cumpleañero a bordo, pero para mañana. No, no, entonces mañana hablamos de eso, pues. Más bien. Pero saludemos. Paula, bienvenida. Cariño, gracias por esto. A ver, ¿qué es esto tan bueno? Ay, hola. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo se llama esto? Es un pan de chocolate. Eso es una locura. Ay, de chocolate y de queso, pues porque me imagino que no a todos les gusta el dulce. ¡Qué rico! Y esto a mi mamá le va a encantar. Si sale algo de esta cabina. Si sobrevive algo en esta cabina. Paula, bienvenida a DIN Radio. Contanos. Bueno, contanos cositas. Paula Andrea González, directora del Departamento de Comunicaciones del Independiente Medellín. Bueno, no, ¿qué quieren que les cuente? A ver. El motivo de la visita, no, porque llegó con la gallada. Aquí, llegaste. Porque llegó tocando con los pies. Venía. No, nada, veníamos porque teníamos la promesa de acompañarlos hace rato en un programa. Entonces, pues quisimos aprovechar la oportunidad para estar aquí con ustedes, para que conversemos un poquito del equipo, como para resolver un poquito las dudas de la gente con respecto pues al área y al equipo. Hoy estoy con casi toda la gallada. Preséntelos, pues. Estoy con casi toda la gallada. ¿El de la cámara es? El de la cámara es el practicante saliente del equipo de comunicaciones. Él se llama Santiago Gómez. En la esquina está el practicante entrante de comunicaciones. Bienvenidos y muchas gracias también. Para dificultad del equipo, Santiago Melo. nos gustan los Santiagos. Mateo, nuestro jefe de prensa, con el que andamos para arriba y para abajo. Con el él. Poeta del Twitter. El poeta del Twitter. Y nos hace falta Santiago Flores, que está en este momento en clase, entonces no nos pudo acompañar. ¿Qué estudia Santiago Flores? Santiago estudia comunicación en el Politécnico. Sí. Él es el productor, el diseñador. El dueño de la imagen, el que pelea por la imagen del poderoso, el que diseña todas las cosas que los oyentes y que los hinchas ven en redes sociales. Con este equipo es que hacemos todos los medios del poderoso. Muy bien. Y este es el equipo también de DIN TV. Todo, nosotros hacemos todo. Tenemos algunos colaboradores a los que queremos muchísimo. Diego Arango nos ayuda un poco con la revista y nos ayuda en el estadio. Jonathan, que también está aquí a veces, pues nos ayuda con la revista. Jonathan López. Tenemos un equipo como de algunos voluntarios que están ahí dándonos la mano, pero digamos que el equipo base somos nosotros cuatro. Bueno, estamos en el mes del amor y la amistad. También está el jefe de prensa del Deportivo Independiente Medellín, claro, don Mateo Restrepo. Mateo, bienvenido. Y la primera pregunta, ahora que estamos en el mes de amor y amistad, ¿quién es la musa que te inspira para todo eso que escribes? Oscar, o la moza, ¿no? Uno no sabe. Oscar, un saludo para usted, Oscar, para los compañeros y para todos los oyentes. No, el amor por Independiente Medellín, ese es el que lo inspira a uno. Es que el rojo y el azul de la camiseta. Solo un poeta sabe cuál es la respuesta ante esa pregunta. Yo a veces me quedo corto, eso de a veces encuentro unos escritos tan kafkianos que me quedo ahí como en stand-by, pero otras veces también entro en esa profundidad poética de don Mateo Restrepo. Bueno, Paula, ¿qué nos puede contar? ¿Qué hay de novedad en el Deportivo Independiente Medellín?
pues nada, digamos que el equipo ha estado trabajando muy juicioso después del partido del fin de semana, que digamos que fue un empate que a todos nos supo simploncito, incluido el equipo. El equipo tampoco está tranquilo. Usted se está desbaratando, ¿qué es lo que pasa? Ah, le caen las aretas. Los muchachos tampoco están tranquilos, ellos también quieren pues como tener, digamos que mejores resultados, saben que los hinchas esperan mejores resultados, y pues yo creo que también las personas han visto en Zambrano pues que hay un sentido bastante autocrítico y que él sabe que hay tuerquitas que apretar, y pues nada, pues de novedades con el equipo, trabajando fuerte en eso. Mateo les puede hablar mejor, él estuvo en la práctica ayer. Bueno, de hecho aquí hay una pregunta para Mateo directamente, que la leí ahorita, dice, pregunta para Mateo, ¿la experiencia de IM con qué jugadores va a ser? Hablemos de esta actividad, de estas cuatro experiencias que se van a rifar en alianza con wplay.co. Ya aparece en el Twitter, en el Facebook, las condiciones del concurso. Entonces, hablemos de esas condiciones, de qué se trata y bueno, qué es lo que va a pasar con este concurso y qué es lo que van a recibir las personas que participen, Mateo. Recordemos que Wplay, desde que llegó a la familia Roja, pues ha tenido un acompañamiento muy notorio, se ha involucrado con varias cosas, incluso hoy día está en el pecho de la camiseta, que también es algo muy importante, contribuyó en la vuelta de Germán Cano a la familia Roja, ha hecho muchas actividades. En esta ocasión, en alianza con Independiente Medellín, se creó lo que llamaron ellos la parrillada poderosa. Wplay le va a regalar un asado al plantel profesional de Independiente Medellín, es lo que ha hecho en el último tiempo, y la idea es que la gente que gane el concurso de la parrillada poderosa W pueda asistir al asado, comparta con los jugadores, coma con ellos, viva la experiencia en la sede y reciba también algunos regalos y algunos obsequios del patrocinador Wplay. Bueno, las condiciones para participar, porque hay unas condiciones. Sí, ya está, digamos, en marcha lo que es el concurso. Son varios pasos los que deben seguir los hinchas del Poderoso para poder ganar esto. El primero es que debe elegir una pareja con la que quiera ganar la experiencia, la persona que va a participar, sea su esposa, sea su novia, sea un amigo, sea un conocido, un tío, exactamente, cualquiera. Ah, venga, pero que lo quiera oficial. Eso es lo primero. Pero venga, una pareja. O sea, ¿tiene que ser una pareja sentimental o...? No, una pareja, que sea pareja, exacto, que sean dos personas. Yo puedo ir con mi primo o con un tío. Bueno, pero sería un bonito regalo para este mes de amor y amistad, elegir a una persona allegada al corazón, la novia, la esposa. Exacto. Si quiere reconquistar la ex. Ese es el primer paso, el definir con quién va a ir. ¿Con quién va a ir, sí? El segundo es subir una foto con la pareja, obviamente, a Facebook o Twitter, en la que se demuestre el amor por el rojo, es decir, los dos estén con la camiseta o una foto que se tomaron en el año 98 en el estadio, una foto que demuestre el amor que tiene por Independiente Medellín, sea obviamente reciente o sea, pues, como decíamos, del archivo. Deben etiquetar a la pareja en la publicación de Facebook o Twitter. Deben también etiquetar a wplay.co en Facebook o en Twitter. En Facebook aparecen como wplay.co y en Twitter como Wplay Colombia. Y también deben etiquetar la cuenta oficial del Deportivo Independiente Medellín, que es din.oficial en Facebook y din-oficial en Twitter. Ahí vamos bien con los tres pasos. Lo primero, elegir la pareja, después subir la foto y después etiquetar a Medellín, a la pareja y a Wplay. Cuarto paso. Deben usar en la publicación el numeral Parrillada Poderosa W. Numeral Parrillada Poderosa W. Y escribir mínimo dos números de apuesta, el tuyo y el de tu pareja. Dos números de apuesta. Listo. Ganarán las cuatro parejas que más dinero apuesten en Wplay. O sea, aparte de la foto, deben apostar en Wplay, en wplay.co, deben apostar, deben demostrar su acompañamiento, deben demostrar todo lo que tiene que ver con Wplay, y desde el martes 11 de septiembre, que fue el día de ayer, hasta el domingo 16 de septiembre. O sea, deben subir la foto, pero además de subir la foto y mostrar el acompañamiento, deben apostar en wplay.com. Deben, sí, ya ellos verán que van a apostar. Después, ya cuando se revisen el número la cantidad de la apuesta, pues ahí se elegirán a los ganadores. Y la foto la pueden subir hasta las 9:30 de la mañana del sábado 15 de septiembre, o sea, hasta este sábado. Bueno, hasta este sábado. Ok, ahí queda la actividad. La foto es hasta el 15 y la apuesta hasta el 16. No hay que mandar pues antecedentes fiscales ni procuraduría. Y es un premio bastante grande porque es compartir con los jugadores el asado. Aparte de que puede ganar en la apuesta también.
Porque va a apostar en W. Ah, exactamente. Si le adivina los marcadores, puede ganar por otro lado también. Bueno, tenemos un invitado especial y quiero que sea Paula Andrea González, nuestra directora, que lo presente. Tenemos en línea a Héctor Narrera, de Tu Boleta. ¿Y por qué razón invitamos a Héctor Narrera, mi querida Paula? Bueno, invitamos a Héctor porque en el último partido tuvimos algunos inconvenientes con el acceso de las personas y vimos que pues que la gente tenía como diferentes dudas con respecto a qué era lo que había sucedido y pues también creemos que es sano que los hinchas sepan cuál fue la situación, qué se hizo para solucionar la situación en ese momento y pues Héctor nos va a contar un poquito acerca del tema. Héctor, bienvenido, muy buenas tardes a DIN Radio, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas en cada poderosa. Bueno, Héctor, tuvimos problemas en este último partido que se vivió en el estadio Atanasio Girardot, muchas inconformidades, mucha gente que manifestó que algunos carnets no eran leídos por las máquinas. Bueno, hubo un trancón para ingresar al estadio Atanasio Girardot. ¿Qué explicación tiene Tu Boleta para este problemilla que se presentó este fin de semana en el estadio Atanasio Girardot con los hinchas del Deportivo Independiente Medellín? Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por darnos el espacio para poder explicar y que la hinchada entienda la situación que se nos presentó en el partido pasado. Desafortunadamente, pues este tipo de situaciones son las que nunca queremos que sucedan, pero desafortunadamente uno no puede tener el control de todas las cosas y en esta ocasión sucedió. Se presentó un problema con el tema de los accesos en cuanto a los molinetes del estadio de Atanasio Girardot. ¿Qué sucede o por qué se origina este problema? Estamos viviendo un momento de cambio en los molinetes del estadio porque los primeros molinetes que se instalaron eran unos molinetes que pertenecían a Tu Boleta, pero por decisiones de la alcaldía tuvimos que cambiarlos. O la alcaldía montó en el estadio sus molinetes propios. Esto hace que el sistema tenga un lenguaje de lectura diferente de los datos y efectivamente ocurrió un problema al cargar las bases de datos de los abonados del partido, de las personas que deberían ingresar. Esto nos generó un trancón, como tú lo mencionabas, en los ingresos y nos obligó a que tuviéramos que disponer de un esquema de contingencia para pues tratar de acelerar a la mayor brevedad los tiempos que ya estaban pues bastante afectados. Primero que todo, pues no quiero dejar pasar la oportunidad de ofrecerle excusas a los hinchas del Deportivo Independiente de Medellín que se vieron afectados con esto. Reitero, fue un problema humano, fue un problema involuntario que sucedió pues al cargar los molinetes. Adicional a eso tuvimos otro problema técnico referente al internet, un pedazo del estadio que se quedó sin internet y eso también nos complicó aún más el problema. Lo positivo de todo esto es que hizo que pues, replanteáramos la operación para el próximo partido, donde ya hemos tomado cartas, ya tenemos más mayor control sobre el nuevo lenguaje que leen los molinetes y esperamos que la operación no se vea afectada para el próximo partido. Entonces, ¿usted nos garantiza o nos asegura que para el otro partido que se viene de local del Deportivo Independiente Medellín de este fin de semana en 8, no se van a presentar los mismos inconvenientes? Así es, estamos tomando todas las medidas para que en el próximo partido ya las bases de datos estén cargadas correctamente. También vale la pena aclarar que el partido pasado fue el segundo partido que realizamos con los nuevos molinetes, así que pues pasamos la prueba de fuego más duro que era la primera, pero en el segundo partido tuvimos estos inconvenientes. Te reitero, estamos haciendo todos los trabajos y tomando todas las medidas para que no se vuelva a presentar esta situación. Héctor, se hablaba que faltaban algunos molinetes. ¿Ya esos molinetes ya se completaron o están pendientes? Tengo entendido que ya están instalados. Como te cuento, el tema obedece también es a la administración local porque la alcaldía fue la que determinó instalar molinetes propios del estadio y por eso pues nosotros sacamos los molinetes que eran de Tu Boleta. Sí, yo creo que es muy importante aclararle a la gente eso, y es que estos molinetes que se ponen en la entrada ya no son del control de Tu Boleta, y valga la redundancia, pues y que Héctor lo acaba de decir, es una instalación de la alcaldía, entonces en ese orden de ideas, tener una mayor instalación de molinetes también obviamente depende de que la alcaldía haga ese movimiento. Bueno, entonces que quede claro que la alcaldía
obligó unos cambios, que el responsable de realizar esos cambios es tu boleta, y ya tu boleta nos está aclarando que asumen de alguna manera la culpa de lo que sucedió y que están ya en este momento dándole solución a estos inconvenientes para que en el próximo partido que le toque a Medellín de local, pues todo funcione de mil maneras. Igualmente le pedimos a la hinchada que vayan temprano, que no dejen el ingreso para lo último, sí, por si las moscas. No solamente el ingreso, Oscar, hemos identificado que todavía hay muchas personas que no han reclamado su abono, muchísimas personas, y que llegan a reclamarlo casi que una hora o dos horas antes del momento del partido. Obviamente, a la hora del partido, pues todos se van a juntar en la misma fila, y si sucede cualquier inconveniente, por pequeño que sea, pues va a aparecer una grandísima hecatombe en términos de la fila que se arma en la taquilla 2, que digamos que es como la más representativa para el partido en el momento de recoger los abonos. Entonces la invitación es a recojan los abonos antes, tienen todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde, aprovechen que ahí está la gente, vayan, tengan su abono de una vez a la mano para que se eviten las filas en el momento pues del día del partido. Hoy, por ejemplo, estamos a más de una semana, así que no lo dejen, por favor, para la siguiente fecha, que es contra Santa Fe. Héctor, quedan algunas cositas por terminar, por aplicar en esto del ingreso al Estadio Atanasio Girardot, o lo que se iba a hacer ya se está aplicando y no viene más nada. Ya se está aplicando, como te lo mencioné, nosotros ya, este es el segundo partido que estamos operando con los nuevos molinetes, así que ya hicimos el cambio respectivo y pues con el problema que tuvimos en cargar la base de datos en el partido anterior, pues ya tomamos todas las medidas para que esto no vuelva a suceder. Muy importante la recomendación que le acaban de dar a los hinchas, porque la gran ventaja de tener una plataforma de compra de boletas online como lo es tu boleta, es que el público tiene la facilidad para poder planear su compra y poder reclamar la boleta con mucha anticipación, y lo puede hacer no solamente en los puntos del estadio, sino lo pueden hacer también en todos los puntos de su boleta autorizados para la venta de fútbol. Así que también la invitación por el lado nuestro es esta, hay que disfrutar la fiesta, y si la planeamos, la vamos a disfrutar mucho mejor porque vamos a evitar congestión. Por aquí me dicen, Héctor, que hay unos puntos de venta tu boleta en Linares y el Universo Rojo, donde la gente va a comprar el abono y resulta que no está el muchacho de tu boleta, ¿no? O sea, no, como que no están cumpliendo los horarios. Te agradezco mucho que me des esa información, porque entonces lo que procede acá es que vamos a hacer un control de calidad para revisar qué está sucediendo con esos horarios de los puntos de venta, y obviamente pues trabajar para que la hinchada del Poderoso reciba la mejor atención posible. Cierto, pero creo que vale la pena también que la gente sepa que es que Linares es un punto de venta que tiene un horario diferente. No, pues aquí lo que me cuentan es que están en el horario de atención Linares y no encuentran al muchacho de tu boleta. No sé, es coordinar y como definirle a la gente qué horario se presta el servicio de tu boleta en Linares. No, pues no. Eso puede pasar. No, le cuento que hay mucha gente que me busca, ¿dónde puedo conseguir la boleta? Yo le digo, en Universo Rojo, en Linares. Y después dicen, no, aquí no hay nadie, que no hay nadie de tu boleta. O sea, estar atendiendo, el local está en servicio, pero que no hay nadie de tu boleta. Entonces, por lo menos definir los horarios para nosotros hacerlos públicos y para que la gente sepa en qué horario pueden asistir a estos lugares para comprar el abono. Héctor. ¿Súper válida tu ¿El abono o la boleta? No, me parece súper válido el tema de los puntos de venta y de los horarios, porque también para nosotros es un tema súper importante en control de calidad para los para atender a la hinchada. Les recuerdo los horarios de Linares, que es uno de los puntos que hacíamos referencia, es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Así que vamos a revisar ese tema para poderlo hacer. También la gente puede tener en cuenta que también estamos ubicados en Todo Artes, en el Centro Comercial Santa Fe, también estamos ubicados en Todo Artes, en el Centro Comercial Molinos y Todo Artes del Tesoro, en el Copres Vitaires Mall, en Ciber Lineman Store, en la Taquilla Plaza Mayor y en la Universidad API. O sea, tenemos bastantes puntos en los que podemos ir y reclamar o comprar nuestras boletas. Bueno, muy bien, Héctor Narrera, de tu boleta, muchas gracias por ayudarnos a dar clarificación en este tema, en estos inconvenientes que se presentaron en el estadio, en el partido contra Leones, y creo que ya queda todo muy claro. Están ustedes trabajando y consideran que para el próximo partido todo funcionará a mil maneras. Muchas gracias, don Héctor Narrera.
A ustedes muchísimas gracias. Ya saben que pues con la hinchada del Poderoso siempre la comunicación entre tu boleta y el Deportivo Independiente Medellín es clara y abierta, así que cuando ustedes necesiten, cuando ustedes estimen conveniente, aquí estaremos para atender cualquier solicitud y cualquier inquietud. Bueno, muchas gracias. Estaba la gente de tu boleta dándole claridad a este inconveniente o a estos problemillas que se presentaron el fin de semana pasado en el estadio Atanasio Girardot. ¿Algo para acotar, para cerrar el tema, Paula? No, yo creo que es importante que la gente sepa que nosotros tenemos una relación constante, directa y muy buena con el personal de tu boleta. Creo que también vale la pena resaltar que el proceso de ingreso para nosotros era un proceso que estaba muy asegurado y que estaba garantizado. Yo creo que las personas, los hinchas en general con el ingreso al estadio no tenían quejas, pues por nuestra parte. Con otras hinchadas creo que hubo algunos problemas, sin embargo pues los cambios de este semestre, obviamente cualquier cambio puede traer pues como inconsistencias en el proceso e inconvenientes y pues cosas que no son planeadas y toca salir a ver cómo se responde ante esos problemas que se presentan. Tu boleta ha estado dispuesto, digamos que desde, como dice Héctor, desde que empezó el cambio hemos tenido casi que dos partidos. Con el primero nos fue muy bien, que teníamos mucho susto porque pues este cambio nos ha requerido entregarle una información a la alcaldía de parte de los abonados para que ellos puedan verificar el ingreso y demás, y que ellos a su vez nos devuelvan una información. O sea, no es tan simple como poner unos molinetes y cambiarlos y ya. Ha requerido pues como unos procesos de información de un lado y del otro, y pues obviamente ahí se pueden desasegurar algunos procesos o procedimientos, y eso es lo que genera este tipo de inconsistencias. Pero ellos están dispuestos. Esta semana pues en las conversaciones, digamos que como él ya les contó, tuvimos pues como la propuesta de tomar varias acciones y esperamos que para el siguiente partido no nos suceda más. Por aquí me preguntan que por favor, ya lo habíamos hecho, pero me piden que hagamos claridad sobre el tema de todo niño paga. Todo niño paga, todo niño caminante paga, es una política del club. ¿Del club? Del club. Bueno. Pues, pero no solo del club, eso lo hablamos con, pues una boleta. Con el encargado de se me olvida el nombre, con Alejandro. Alejandro Moreno. Con Alejandro Moreno. Y Alejandro nos explicó que no solo es una política del club, sino que es una política de los eventos en Colombia. Sí. Y explicaba, bueno, Alejandro no nos contó eso, pero estaba pasando Paula y usted me dice si es así o no, que la gente iba con el niño y sentaba el niño, lo sentaba, iban con un niño que no pagaba boleta. Claro, y lo sentaba en una silla que sí tenía un propietario, alguien que pagó la boleta, y llegaba esta persona a utilizar la silla, la encontraba ocupada y entonces le tocaba irse para otro lado. Cuando él adquirió fue esa silla y ese puesto para sentirse cómodo ahí. Claro, es que la gente debe recordar que inclusive para el Todos en Uno de este semestre nosotros hicimos un esfuerzo logístico por numerar el 100% de las sillas del estadio, ¿cierto? Digamos que numeramos toda la tribuna oriental y toda la tribuna occidental, y en ese ejercicio de numerar pues obviamente las personas compran su silla, y cuando yo llego al estadio con mi abono que tiene un número de silla, pues me quiero sentar en ella, ¿cierto? Si vamos una gallada y compramos las sillas que queden juntas, pues queremos estar juntos, exacto. Pero si entonces llegó una persona antes con un abono que digamos que por algún motivo está en la mitadcita de esa gallada y llegó con un niño, digamos que caminante, porque nosotros decimos que deben ser niños que entren caminando solitos al estadio, pero este niño caminante no tiene ni 2 ni 3 años para estar cargado, sino que tiene 5, 7 o 10, porque es que somos niños hasta los 17, ¿no? O sea, ¿cómo defines el límite en el que vas a ser niño? Y este niño no quiere estar cargado, quiere estar sentado, pero quiere estar sentado, por decir algo, en la silla de Oscar. Entonces pues es un problema para el papá, es un problema para el niño que quiere estar cómodo, y es un problema para el dueño de la silla en la que está sentado el niño. Entonces digamos que es una manera como de cortar por lo sano. También parte de lo que les decíamos es este Todos en Uno salió muy barato, y con ese precio lo que queríamos era incentivar a que la familia comprara bonos para todas las personas, Oscar. Yo soy abonada, toda mi familia está abonada, o sea, mi esposo, mi hija y yo. Mi hija tiene 5 años, está abonada desde los 3, o sea, está abonada desde que entraba cargada. Y yo la cargo hoy todavía. Muchas veces pues me siento en la tribuna y ella no usa silla, yo la tengo cargada. Pero pues me parece que es un acto de respeto con el otro y con mi hija, que quiero incentivarle su sentimiento por el equipo, pues que tenga su abono, con su foto, con su nombre. Sí, bueno, ahí queda una. Eso es uno de los tantos casos que se ven por un niño que se siente en la silla, que es de otra persona que ya pagó por ese puesto. Pero me parece que es un ejemplo que universaliza el asunto y le da claridad al por qué todo niño paga.
y la idea es que ese niño se siente tranquilo en ese puesto y que nadie lo moleste y que nadie le diga, por favor, señora, levanta al niño porque yo me voy a sentar ahí y al lado, el otro puesto es el de mi esposa y queremos estar juntos, o, sí, o entonces dejo a mi esposa ahí y me voy a ver donde hay una silla por ahí vacía donde me pueda hacer para no hacer parar al niño, porque qué pesar y qué, pues me da pesar que el niño se pare de ahí de ese puesto. Bueno, son muchas las historias, muchas las novelas que se ven alrededor de este tema y ahí hay una explicación que nos da algo de claridad. Bueno, Mateo, hablemos del entrenamiento del Deportivo Independiente de Medellín. Ya usted nos adelantaba que se va a realizar el entrenamiento en el Oriente Antioqueño por esta semana. ¿Qué pasó en el día de hoy? Pero hay una pregunta por parte de un pedacito, los, sí, sí, porque es que hay una pregunta ya que están todos aquí. Y Echeverry Paula dice, pregunta para Paula. Lo que está en la imagen que adjunto, ¿cómo se está cumpliendo? Ella habla de unos beneficios. Ay, mira, es este cuadrito. Sí, ah, ya lo viste. Aquí lo tengo. Eso. Se está cumpliendo. Tenemos un inconveniente, no voy a decir mentiras, tenemos un inconveniente que viene precisamente del cambio de los torniquetes. Y tiene que ver algo con lo que les acabo de explicar. Es antes los torniquetes eran de tuboleta, entonces nosotros teníamos, digamos que inmediatamente el control de quién entraba, por dónde entraba, qué hora entraba, con quién entraba adelante, con quién entraba atrás, o sea, al segundo, o sea, cerraba el ingreso al estadio y casi que en los siguientes 10 o 15 minutos nosotros ya teníamos acceso a esa información. Alcanzamos a tener esa información del primer partido, pero para el segundo ya se hizo el cambio y eso nos ha dificultado un poquito tener la información de quiénes han ingresado a los partidos. Y queremos ser muy justos con la entrega de esos abonos 2019 para las personas que realmente fueron a cada uno de los partidos en los que se van a rifar. ¿Qué estamos haciendo hoy? Estamos haciendo un tratamiento de toda la base de datos y conversando con el gobierno local, porque pues ellos son quienes están quedando con la información de quién entra específicamente en el momento del partido, y tenemos que hacer un cruce entre la información que recibe tu boleta, entre la información que tiene la alcaldía, para poder sacar de ahí los ganadores. Si no aseguramos ese proceso, pues es posible que entreguemos abonos a personas que probablemente no estuvieron en el partido, y lo que queremos es premiar al asistente. Entonces, tenemos los ganadores del primer partido, pero no los hemos querido comunicar porque queremos sacar como ya, esperar a que tengamos como verificar, muy asegurado el proceso y verificar que realmente sean quienes estuvieron para que las personas reciban el beneficio. Pero esa es una promesa que se cumple. Bueno, por ahí en Numeral 10 Radio 1440M también nos preguntaron cómo se realizan los sorteos para elegir los ganadores de las experiencias DIM, para esas personas que vemos nosotros allá antes del partido, caminando ahí en la zona del cambio, en la zona de los bancos y tomando de fotos, y que luego pues se retiran a la tribuna a disfrutar del encuentro. Yo creo que es importante que lo aclaremos, porque eso no se hace por sorteo. Eso es una actividad que contratan las empresas, que nos compran las empresas para las, digamos que sus empleados, hinchas del equipo. Entonces ellos lo compran y nosotros hacemos todo el proceso de llevarlos por el estadio, de que conozcan el camerino, de que estén en los bajos, pues ahí en cerquita de los jugadores, que puedan ver el calentamiento, inclusive alcanzan a tomarse fotos con algunos de ellos y siempre están acompañados con Fidel. ¿Quién más tiene acceso a eso? Nuestros patrocinadores tienen acceso a experiencias DIM, pues con un grupo de personas, que inclusive parte de ese ejercicio es lo que va a hacer W Play con la parrilla. Ah, ok. Sí, pensábamos que eran que esas personas eran ganadores de beneficios, de experiencia tiene a través del proceso de abonados. Entonces es más un tema empresario, un tema comercial de Medellín con sus patrocinadores. Sí, pero a modo de chiva. Sí estamos planeando que algunas personas de la preventa puedan participar de este tipo de actividades. Vamos a hacer un sorteito entre quienes estuvieron en la preventa y vamos a llevar a algunas de esas personas que participaron de la preventa de la Sagrada Recargada como uno de los beneficios de haber comprado a través de nuestra tienda virtual. Ok, bueno, ahí ya quedan esas dudas ya resueltas. Ahora sí, don Mateo Restrepo, que nos acaba el tiempo, ¿qué pasó con el Deportivo Independiente Medellín en el entrenamiento? Como habíamos dicho ayer, Medellín decidió trabajar toda esta semana en su sede deportiva, ubicada en Llano Grande, ultimando detalles para lo que será el partido día sábado 8 de la noche ante Deportes Tolima. En la práctica de ayer se habían dividido en dos grupos, obviamente teniendo en cuenta los que habían tenido mayor actividad contra Leones y los que no habían jugado ese compromiso aquí en el Atanasio Girardot. Hoy ya la totalidad del grupo trabajó a la par del cuerpo técnico, a la par de todos los compañeros, y fue una práctica en la que vimos algunas novedades, si se puede decir así, en la que empezamos a notar que podrían haber algunas modificaciones en el tema de los 11 para enfrentar al Deportes Tolima, y en la que Hernán Pertús
hizo más trabajos con el resto de sus compañeros. Casi la totalidad de la práctica, excepto lo que fueron los últimos trabajos en los de espacio reducido y práctica formal de fútbol. Hernán Pertús, se le harán pruebas el día de mañana. Mañana se determinará si podrá estar o no contra Deportes Tolima, o si recibe el alta, por lo menos, para que trabaje a la par de sus compañeros, para ya pensar en los próximos compromisos. El resto de profesionales está en óptimas condiciones, está bien, está concentrado, está obviamente motivado y con el claro objetivo de revertir esta situación, de ganarle al equipo Pijao. Entonces creo que fue un buen balance, fue bueno lo que vimos hoy en la sede del Poderoso. Mañana retornarán al Oriente Antioqueño, mañana muy seguramente harán un compromiso amistoso, si se puede decir así. Medellín enfrentará al combinado sub-20 del profesor David Montoya. Hay muchos jugadores de ese equipo sub-20 que quiere ver el profesor Octavio Zambrano, que le gustan bastante, y entonces creo que habría cierta oportunidad para esos muchachos que están buscando un lugar. Ok, materiales Titán número 2, drywall y placa fácil al por mayor y al detal. Tenemos los mejores precios porque somos mayoristas. Materiales Titán número 2, por el Bazar de los Puentes, carrera 53, número 5853, teléfono el 448-0551. También estamos con Colchones Júbilo, un mundo de emociones, www.júbilo.com.co. Colchones, colchonetas, basecamas, almohadas. Hay varios puntos de venta, infórmese en www.júbilo.com.co. Los últimos mensajitos de numeral de Radio 1440 AM, don Sebas, que se nos acabó el tiempo. Omar dice, así es complicado que se renueve la afición si todo niño paga precio full, cóbrenla a precio moderado, analicen opciones. Carmonza dice, saludos al equipo de comunicación, pues sí, se aceptan las disculpas, pero es increíble que un problema identificado desde hace tanto tiempo aún persista. Echeverry Paula dice lo que ya Paula le agregó, le respondió, perdón, y Paula RN dice, hola a todos, fotico pues para conocer a todo el combo de comunicaciones, ahorita nos tomamos una fotico. Es que Mateo vino muy mal vestido, hermano. Y Cristina Zapata dice, pienso que todo tiene un pro y un contra, y en este momento estamos viviendo la contra del todos en uno. Llenamos el estadio de hinchas a bajo costo y ya se creen con derecho a juzgar por todo. No fue fácil y el trabajo del hincha es resistir. Nunca fue fácil y el trabajo del hincha es resistir. Ok, muchas gracias a todos los que participaron en Numeral DIN Radio 1440 AM. Se nos acabó el tiempo, Paula. Sí, nos encanta tenerla por acá porque siempre hay noticias y hay cositas para contarle a los oyentes con su presencia. Voy a tener que volver a esta conversación, estuvo como buena y cortica. Sí, esto aquí es un oasis en medio del desierto, sí, literalmente. Sí, la verdad, ¿ah? Sí. Yo camino bastantico por el desierto, esto es un oasis. Así es. Yo me quedé con la ganas de preguntarle sobre ese detallazo que tuvieron con los hinchas que compraron las primeras camisas, las primeras prendas del Deportivo Independiente de Medellín, porque mucha gente no se esperaba que le llegara una camisa más. Pues miren, realmente lo que pasa es que nosotros sí queríamos que esa preventa, más allá de un tema de precio, fuera pues como toda una experiencia comprarla. Y queríamos sorprender un poquito, además porque aquí a modo de medio primicia, en los segundos que nos quedan, estamos a puertas de lanzar nuestra propia tienda virtual. Entonces queremos incentivar en la gente la compra por la tienda virtual, que sepan que comprar online tiene unos beneficios diferentes que no necesariamente se traducen en descuentos. Entonces, pues para que les quede el saborcito de dicha a quienes recibieron dos camisetas y a quienes recibieron la camiseta, por ejemplo, de la mano de Pertús. Bueno, se nos acabó el tiempo, muchas gracias. Mañana a la 1 de la tarde, Martín Radio. El agradecimiento para Paula Andrea, para los Santiago, para Mateo. Gracias por venir a acompañarnos y traernos tanta noticia. ¡Chao! Yo siempre seré de...